Bueno, muy buenas tardes, honorables concejales, muy buenas tardes a toda la comunidad que nos sigue por los diferentes medios. Un saludo de bienvenida en la tarde de hoy a la doctora Lina Báez, personera del municipio de Sopó, a todo su equipo de trabajo. Y siendo las 4 y 16 minutos de la tarde del día 19 de febrero del año 2021, damos inicio a la sesión ordinaria con la lectura del orden del día. Buenas tardes para todos. Orden del día número 016, sesión ordinaria, Consejo Municipal, febrero 19 de 2021. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, resolución número 010 de 2021. Cuarto, citación, personería municipal, doctora Lina Jimena Báez Torres. Quinto, estudio proyecto de acuerdo 003 de 2021, por medio del cual se institucionaliza la conmemoración del Día de la Acción Comunal en el municipio de Sopó, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Sexto, participación ciudadana. Séptimo, lectura de comunicaciones. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Juan David Aldana Bella. Partido Alianza Verde, honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza. Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Heiber Fernando Gómez Sierra. Un cordial saludo para todos presentes. Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, honorable concejal Sonia Leonor Leal La Torre. Cordial saludo para todos presentes. Partido Alianza Verde, honorable concejal María Margarita Mesa Buitrago. Buenas tardes, presente. Partido Alianza Verde, honorable concejal Ingrid Estefanía Rodríguez Forero. Presente. Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Franklin Roberto Rodríguez Lombana. Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas. Muy buenas tardes para todos y todas y siempre presente. Partido Alianza Social Independiente, así, honorable concejal Sandra Yasmín Rojas Rodríguez. Buenas tardes, presente. Partido Liberal Colombiano, honorable... Sonido, ¿me escuchas, Paulita? Sonido. Sonido. Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Gustavo Adolfo Sánchez Llanos. Presente. Partido Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, honorable concejal Graciela Torres Abril. Partido Conservador Colombiano, honorable concejal Óscar Javier Velázquez Pinto. Presente. Informo a la comisión, a la sesión, la llegada del honorable concejal Franklin Roberto Rodríguez Lombana. E informo a la plenaria 10 honorables concejales presentes en el recinto. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. ¿Ya están en el llamado listo, Paulita? Concejal Graciela Torres. ¿Nos escucha? Ya. Registramos la presencia de la honorable concejal Graciela Torres Abril por vía virtual. Continuamos. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Concejales, está en discusión el orden del día. Concejales que estén de acuerdo con el orden del día, por favor manifestarse levantando la mano. Informo a la plenaria, 10 honorables concejales de acuerdo con el orden del día y se registra la llegada al recinto del honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Tercero, lectura resolución número 010 de 2021. Resolución 010 de 2021, 19 de febrero de 2021, por la cual se autoriza el desarrollo de sesiones no presenciales a una concejal del municipio de Sopó dentro del periodo ordinario del mes de febrero de 2021. El presidente del Consejo Municipal de Sopó, en uso de sus facultades legales y en especial las consagradas en la Ley 136 de 1994, Ley 1148 de 2007,
Ley 1551-2012, el Decreto Nacional 1168-2020 y considerando que el Presidente de la República a través del Decreto 1168-2020 expidió el día 25 de agosto de 2020, reguló el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, que el parágrafo segundo del artículo 23 de la Ley 136 de 1994 establece lo siguiente: los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se someten a su consideración. Que de conformidad a la ley, en el mes de febrero de 2021, la corporación se encuentra sesionando ordinariamente con el fin de ejercer funciones, adelantar y estudiar en comisión y plenaria los proyectos de acuerdo en curso. Que la honorable concejal Graciela Torres Abril informó a través de correo electrónico dirigido a la corporación el día 19 de febrero de 2021 lo siguiente. Abro comillas. Siendo responsable y consecuente respecto a mi situación de salud, para mi asistencia el día de hoy, 19 de febrero, se haga de manera virtual debido a que me encuentro con fiebre, malestar general y por responsabilidad con toda la corporación, lo mejor es quedarme en mi casa. Que el parágrafo tercero del artículo 23 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el artículo segundo de la Ley 1148 de 2007, permite que a través de acto administrativo motivado expedido por la Presidencia del Consejo Municipal se autorice el desarrollo de sesiones de manera no presencial. Que con fundamento en la norma citada, se permite que los miembros del Consejo Municipal participen de las sesiones de manera no presencial, especialmente por razones de orden público, situación que resulta aplicable para el caso específico de la honorable concejal Graciela Torres Abril, quien manifestó a la corporación sobre la situación de salud que está afrontando, motivo por el cual la corporación debe adoptar medidas tendientes a la preservación de la integridad de los honorables concejales, funcionarios y ciudadanos que tienen relación con la corporación. Que de esta manera es legal, pertinente y conducente autorizar a la honorable concejal Graciela Torres Abril para que participe de la sesión del día 19 de febrero de 2021 de manera no presencial dentro del actual periodo ordinario. Que en mérito de lo expuesto resuelve, artículo primero, autorizar la participación de manera no presencial de la honorable concejal Graciela Torres Abril en la sesión de plenaria del 19 de febrero de 2021 del actual periodo ordinario, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. Artículo segundo, garantizar la participación de la honorable concejal Graciela Torres Abril en el desarrollo de la sesión plenaria que se lleva a cabo en el día de hoy, 19 de febrero de 2021, a través de videoconferencia, conforme a las instrucciones y herramientas tecnológicas propuestas por el área de prensa de la corporación que permita el ejercicio de los derechos de la citada concejal. Artículo tercero, verificar la asistencia de la honorable concejal Graciela Torres Abril en el curso de las sesiones ordinarias a través de la Secretaría Administrativa y Financiera. Artículo cuarto, notificar el contenido del presente acto administrativo a la honorable concejal Graciela Torres Abril para su conocimiento y fines pertinentes. Quinto, comunicar la presente resolución a la Secretaría Administrativa y Financiera de la Corporación para lo de su competencia. Artículo sexto, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición dada en el Honorable Consejo Municipal de Sopó a los 19 días del mes de febrero de 2021. Notifíquese, comuníquese y cúmplase, Presidente Consejo Municipal de Sopó, Óscar Javier Velázquez Pinto. Cuarto, citación personería municipal, doctora Lina Jimena Báez Torres. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Lina Báez, personera del municipio de Sopó, quien nos ha solicitado este espacio para venir y presentar su informe de gestión respecto al periodo, al año inmediatamente anterior, hasta la fecha, para lo cual me permito concederle, doctora Lina, el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un cordial saludo a la mesa directiva, a todos los honorables concejales y concejalas de la corporación, a mi equipo de trabajo que me acompaña en el día de hoy, al doctor Saúl León, a la doctora Gloria Urigua, a Yesenia Abril, a Pedro Avellaneda, al equipo administrativo de la corporación, al equipo de prensa de la corporación,
a toda la comunidad del municipio de Sopó que nos ve por los diferentes medios de comunicación. Me voy a permitir rendir el informe de gestión de la personería municipal del año 2020 y de lo que llevamos en el año 2021. Quiero presentarles a la Honorable Corporación mi equipo de trabajo, el cual es muy importante, quien me apoya y me respalda en la personería municipal de Sopó. Es doctor Saúl León, estudio jurídico, abogado contratista, quien es abogado especializado en finanzas públicas, con maestría en Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia, es docente universitario, asesor jurídico en entidades como el Congreso de la República, el Consejo Municipal de Chocontá, Tavio, Zipaquirá y Tocancipá, también asesor jurídico de la Alcaldía del municipio de Cajicá. La doctora Gloria Urigua, quien es quien ejerce profesional universitario, es soposeña, abogada, especialista en derecho administrativo, con amplia experiencia en el sector público de más de 10 años, quien ha trabajado en la Alcaldía de Silvania, en la Alcaldía de Fusagasugá, en el Instituto de Seguro Social, en la Personería de Sopó, en el Juzgado de Sopó y en la Comisaría de Familia Narveláez y Silvania. A Yesenia Abril, mi auxiliar administrativa, quien me apoya y me respalda también desde el año pasado en la Personería Municipal de Sopó, y a Pedro Enrique Avellaneda, quien me acompaña este año como judicante ad honorem, apoyándome en diferentes tareas de la Personería Municipal de Sopó. Empezaré con la atención a público, debido a que para la Personería Municipal de Sopó este es uno de los ejes más importantes de la personería, y en la época de COVID-19, que inició en el mes de marzo, pues ha significado un sinnúmero de atención a casos en la personería. Se han incrementado consultas, quejas, reclamos de ciudadanos por sus derechos. En el mes de marzo se atendieron 115 casos, en el mes de abril se atendieron 172 casos, en el mes de mayo 90, en junio 115, julio 134, agosto 115, septiembre 172, octubre 90, noviembre 115, diciembre 134. En la vigencia del año 2021, en el mes de enero, se atendieron 85 casos y en el mes de febrero 64. Me voy a permitir discriminar los servicios que más hemos atendido en la personería. En el mes de marzo atendimos en COVID-19 40, servicios públicos 10, salud 15, arrendamiento 5, laboral 30, administrativos 15. Mes de abril en COVID-19 70, como vemos en el mes de abril, varios ciudadanos y soposeños acudieron a la personería porque tenían un sinnúmero de inquietudes con respecto a todos los decretos que inició el gobierno nacional a expedir. Entonces, apoyamos a todos los ciudadanos con a resolver todas sus dudas y sus inquietudes. En el mes de, en Codensa, servicios públicos 50, salud 10, arrendamientos 15, laboral 10, administrativos 17. Mes de mayo, COVID-19 30, servicios públicos 22, salud 11, arrendamientos 10, laboral 7, administrativos 10. Junio, COVID 31, Codensa 13, salud 34, arrendamientos 23, laboral 23, administrativos 23. Julio, 50, COVID-19, casos atendidos, servicios públicos 41, salud 43, arrendamientos 12, laboral 12 y administrativos 13. En mes de agosto, COVID-19, 13, servicios públicos 12, salud 23, arrendamientos 9, laboral 12, administrativos 7. Mes de septiembre, COVID-19, 23, servicios públicos 11, salud 31, arrendamiento 7, laboral 36, administrativos 33. Octubre, COVID-19, ya vemos que ha bajado las atenciones las inquietudes de los ciudadanos por este tema. 15, servicios públicos 32, salud 35, arrendamientos 11, laboral 11, administrativos 18. Mes de noviembre, 10, COVID-19, servicios públicos 15, salud 23, arrendamientos 2, laboral 5 y administrativos 8. Mes de diciembre, COVID-19, 7, servicios públicos 8, salud 38, arrendamientos 22, laboral 24 y administrativos 35.
En lo que llevamos de la vigencia del 2021, las diferentes atenciones a casos se discriminan en los servicios. En COVID, mes de enero 7, servicios públicos 2, salud 24, arrendamientos 12, laboral 16 y administrativos 24. En el mes de febrero llevamos COVID 5, en el CODENSA 1, salud 12, arrendamientos 8, laboral 23 y administrativos 15. Los diferentes asesorías y servicios que prestamos en la personería con estas atenciones se discriminan en materia de derecho de familia, derecho penal, civil, policivo y administrativo. También la elaboración de acciones constitucionales como la acción constitucional de tutela, que buscamos la protección a los derechos fundamentales como son la vida, la salud, la educación, el mínimo vital, el trabajo, entre otros. La elaboración de derechos de peticiones, elaboración de memoriales para las diferentes entidades, tanto del orden municipal como de otros órdenes departamentales o incluso nacionales. Recepcionamos quejas que los ciudadanos quieren presentar por diferentes atropellos que han tenido tanto de autoridades municipales o como autoridades policiales. Y intervención en los procesos de carácter administrativo judiciales, de acuerdo a la solicitud de los ciudadanos. Esos son los diferentes servicios que prestamos de atención de casos en la personería del municipio de Sopó. Se ha realizado seguimiento por parte de la personería a los casos de la inspección de policía, a las infracciones al Código Nacional de Policía y Convivencia y a los seguimientos de la Fiscalía. En el número de comparendos, este dato sí es a diciembre del 2020, número de comparendos 1810 y en procesos verbales de la inspección de policía 181. En seguimiento a la Fiscalía, llevamos 15 seguimientos, la proyección a quejas 6, que apoyamos a los ciudadanos y soposeños a elaboración de denuncias penales y le apoyamos para dar toda la asesoría con respecto a cómo debe erradicar la denuncia y hacia dónde se debe dirigir. La notificación de procesos 170, la Fiscalía como Ministerio Público nos notifica los diferentes archivos, decisiones de archivos de los procesos que llevan en la Fiscalía. Entonces ya nos hemos notificado de 170 procesos en la Fiscalía local de Sopó, aclaro. En los procesos de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y las medidas de protección, la personería de Sopó también realiza seguimiento a estos casos. Para el 2020 se presentaron de casos de violencia intrafamiliar 136. La comisaría de familia del municipio de Sopó notifica a personería municipal como ente de Ministerio Público estas medidas de protección. Y también nos notifica cuándo se van a llevar a cabo las audiencias en la comisaría. En procesos de restablecimiento de derechos nos comunican las decisiones de los procesos de restablecimiento de derecho en el año 2020 69 y atención de casos de la comisaría 761. En el año 2021 llevamos de violencia intrafamiliar en el municipio de Sopó 19, procesos de restablecimiento de derechos 10 y atención a casos por parte de comisaría 74. Estas cifras son importantes porque la personería de Sopó hace un esfuerzo importante por hacer seguimiento a estos procesos de restablecimiento de derechos, sobre todo, y a las medidas de protección. En temas de atención para la comunidad, estuvimos por los diferentes medios de comunicación contándole a la comunidad cuáles eran los diferentes canales de la personería. Que tenemos una línea de celular y una línea de WhatsApp habilitada, que es la 318-814-7120. En esta línea atendemos tanto las inquietudes de ciudadanos, como si ya hay otros temas ya de derechos de petición o otro tipo de acción por parte que ha de tomar la personería, indicamos cómo se debe hacer del trámite o le prestamos todo el apoyo jurídico para esto. También tenemos los dos correos, el principal es personería@sopocundinamarca.gob.co y el de las tutelas es el de profesional@personeriadesopo.gob.co. Estos también los estuvimos comunicando y transmitiendo por los diferentes medios de comunicación. También contamos con Personería de Sopó fanpage. Esta fanpage la iniciamos desde el mes de marzo y ya el día de hoy pues tenemos importantes seguidores, quien también transmitimos todo por estos grupos de redes sociales.
Tenemos nuestras instalaciones en la Casa Bolívar, segundo piso, con un horario de atención de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Es importante contarles a los honorables concejales que en la Personería Municipal de Sopó se suspendió la atención presencial a público en el mes de marzo del 2020 por medio de la resolución 26 del 2020. Esta continuó suspendida la atención presencial del 18 de marzo del 2020 al 24 de marzo del 2020, después se prorrogó al 13 de abril del 2020, al 28 de abril del 2020, prorrogándose nuevamente al 12 de mayo del 2020, al 26 de mayo del 2020 y por último al 1 de junio del 2020, siendo el 2 de junio del 2020 el reinicio de la atención presencial por parte de Personería Municipal de Sopó, quien estuvo con puertas abiertas para público. Claro está que siempre estuvimos atendiendo de manera virtual por los diferentes canales ya anunciados en este lapso de tiempo del 18 de marzo al 1 de junio del 2020. En el año 2021 tuvimos que tomar medidas urgentes y necesarias para la protección tanto de la comunidad como de nuestros servidores públicos, por eso suspendimos nuevamente la atención presencial el 18 de enero del 2021. Debido al segundo pico de la pandemia por COVID-19, fue necesario tomar estas medidas y suspender la atención prorrogándola el 25 de enero del 2021 y luego ya en el mes de febrero iniciamos atención de manera presencial con puertas abiertas a público, claro está con todas las restricciones y las medidas de bioseguridad que tenemos en la Personería Municipal de Sopó para la atención de los casos. En la vigencia del año 2020, nuestro propósito fue los derechos humanos, el apoyo a los ciudadanos para la protección de sus derechos fundamentales, como ya los venía explicando por medio de la elaboración de acciones constitucionales de tutela, y también estuvimos impulsando una capacitación en materia de derechos humanos que fue apoyado por parte de Defensoría del Pueblo y por la Universidad Militar Nueva Granada, por una profesora que se llama la doctora Margarita Cadavid y una docente Camila Medina que nos apoyaron en este conversatorio de los derechos humanos. En cuanto a servicios públicos, en lo que llevamos de la vigencia, en la vigencia 2020 y 2021, hemos realizado diferentes seguimientos a los servicios públicos, tanto servicios públicos como de luz, como de gas, como de agua. Hemos hecho bastantes requerimientos por parte de Personería Municipal de Sopó frente a la empresa de servicios públicos Emser Sopó, cuando existen bajas presiones de agua, cuando existe la coloración del agua diferente, entre otros aspectos que los ciudadanos se ven afectados de una u otra manera. Desde Personería Municipal de Sopó prestamos todas nuestro apoyo y nuestro seguimiento a todos estos casos de la comunidad que nos busca para encontrar en nosotros un apoyo y un respaldo. También estuvimos hicimos una convocatoria pública de participación ciudadana para la elección de vocales para actuar como representante ante la empresa de servicios públicos Emser Sopó. Esta convocatoria se realizó por medio de perifoneo en las diferentes veredas, también lo realizamos por los diferentes medios de comunicación estuvimos también pidiendo apoyo del canal Sopó y la emisora de Sopó. Esto se realizó el 2 de octubre a las 3 p.m. en el Auditorio de la Casa de la Cultura, en donde la comunidad que asistió, entre la comunidad, pudo elegir dos representantes para que hicieran parte de la Junta Directiva de Emser Sopó. También estuvimos acompañando a los honorables concejales y concejalas en la visita que se realizó a las PETAR. Por parte de Personería se prestó todo el acompañamiento a petición de los honorables concejales. En cuanto a los servicios públicos, en la vigencia 2020 se presentaron muchas quejas con Enel Codensa por diferentes cortes e intermitencias que se estaban presentando en el municipio de Sopó, lo que ocasionó daños a los electrodomésticos y ocasionó pérdidas económicas para los ciudadanos del municipio. Nuestro aporte por parte de la personería fue hacer un modelo, una minuta, para que los ciudadanos pudieran acudir a las diferentes autoridades competentes para que les resolvieran sus daños y les resolvieran sus peticiones. Por parte de personería también se elaboró una petición general a todos los ciudadanos, es decir,
sintetizando todas las problemáticas que habíamos tenido y que los ciudadanos habían tenido, hicimos una petición general, como también hicimos una petición de forma particular. Los primeros 26 casos que llegaron a la personería los remitimos por medio de un documento conjunto que salió por parte del despacho, en el cual tuvimos resultados muy buenos por parte de la empresa en el Codensa, tanto que hicieron reconocimiento económico a 7 personas del dinero. Le pidieron a 15 personas la factura del electrodoméstico o el soporte de la factura del soporte técnico a 15 personas, esto con el fin de saber cuál era el monto que ascendía el electrodoméstico y poderle soportar y solucionar por parte de Enel Codensa. A 4 personas de la petición que hicimos particular en la personería de Sopó, 4 no le reconocieron, la empresa Enel Codensa no realizó reconocimiento de esto porque encontró que no había una conexidad entre el daño del electrodoméstico y la intermitencia o el corte de luz. En servicios de salud, desde la personería municipal de Sopó, también se ha realizado un seguimiento a las diferentes quejas que han presentado los usuarios de inquietudes del Hospital Divino Salvador de Sopó. Se ha recepcionado por parte de personería quejas y estas se remiten a la autoridad competente, quien es la Procuraduría Provincial de Zipaquirá, depende del caso, se remite a la Superintendencia de Salud y al Ministerio de Salud, que son la autoridad competente en estos casos. También se ha realizado por parte de personería reuniones de trabajo con la gerente del hospital, la doctora Gladys Marcela Ulloa, y la doctora Luz, la secretaria de Salud del municipio de Sopó, con el fin de trabajar articuladamente y por parte de la personería realizar un seguimiento a las diferentes situaciones que se han presentado relacionadas con salud, como lo son el plan de vacunación, el seguimiento que se ha hecho al COVID-19, dando por parte de personería recomendaciones y sugerencias en cuanto a las medidas que se han tomado por parte de la administración municipal con respecto a las restricciones a la movilidad y entre otros aspectos frente al COVID-19. También realizamos seguimiento a un caso que se presentó que fue apoyado por parte del hospital, que fue una persona que se encontró en una vereda del municipio y ella fue trasladada a su municipio de origen. Esto fue también articulado con Comisaría de Familia, Secretaría de Gobierno y Hospital Divino Salvador de Sopó. Por parte de personería también se ha trabajado de forma articulada con los diferentes personeros de la provincia buscando un mecanismo eficaz para que la EPS Famisanar pueda resolver las inquietudes y las peticiones de forma rápida, que no, digamos que no se tenga que acudir a la acción de tutela sin antes pedirle a la EPS Famisanar que nos solucione los casos por medio de un canal de comunicación asignado por la EPS Famisanar, que fue un coordinador de tutelas. Entonces la idea era que cada uno de los personeros le dirigiera los casos a este coordinador de la EPS Famisanar con el fin de gestionar los casos primero con la EPS para evitar así la acción constitucional. Esto funcionó, pero pues ya después de unos tiempos el coordinador de la EPS no contestaba, entonces era necesario acudir a otras vías para resolver los casos y proteger el derecho fundamental a la salud. Estuvimos trabajando también, como ya lo había mencionado en otras ocasiones, a la Honorable Corporación en una campaña para los héroes, a los personal médico del Hospital Divino Salvador de Sopó, preguntándole pues cómo se sentía y prestándole todo el apoyo por parte de personería al personal de la salud. Por parte de la personería municipal de Sopó se ha realizado también seguimiento a las entregas de materiales para el mejoramiento de vivienda. El año pasado hicimos varias visitas para verificar que efectivamente los materiales sean entregados y que los beneficiados de estos programas efectivamente cumplan con los requisitos y se haga el debido proceso por parte de la Junta de Vivienda del municipio de Sopó. En cuanto a educación, la personería municipal de Sopó también hace un seguimiento importante a los temas relacionados con la educación. Estuvimos en reunión con personeros estudiantiles y minijuntas el año pasado, aunque pues por la pandemia y por el COVID-19 no fue tan
tan fácil poder trabajar de manera articulada con los personeros estudiantiles. Realizamos una reunión virtual donde ellos nos pudieron exponer todas las diferentes inquietudes que tenían desde la institución educativa. Y nosotros, desde personería, poder transmitir estas inquietudes a la Secretaría de Educación del municipio de Sopó. También participamos desde la creación del Comité de Alternancia en este comité, en donde la idea de esto es poder encontrar la debida protección por parte de las diferentes instituciones educativas y que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad para la alternancia de los niños, niñas y adolescentes en las diferentes instituciones educativas. Y no solamente la protección a los niños, sino también la protección para los padres de familia, también la protección para los docentes. Entonces, desde la personería, el papel fundamental de la personería en estos comités es realizar un seguimiento a los compromisos pactados en estos comités. Hasta la fecha se han realizado 2 comités en donde se ha podido avanzar con los diferentes rectores de las instituciones en los planes de alternancia. También hemos hecho seguimiento a los casos de deserción escolar y se han realizado varios requerimientos a la Secretaría de Educación para que nos contara las cifras de las personas, de los niños que han, pues desafortunadamente, no han continuado con su educación. Se ha realizado por parte de la personería seguimiento a la entrega del programa de alimentación escolar PAE. Se ha realizado en el año 2020 3 visitas de verificación a las diferentes instituciones públicas y en el año 2021 iniciamos ya con una visita de verificación. Estas visitas fueron hechas a la institución educativa pública Pablo VI, a la institución Rafael Pombo, La Violeta y el Colegio 6. Donde se verificó que efectivamente los alimentos estuvieron con todas las fechas de vencimiento correctas, la calidad de los alimentos esté bien, tengan buena calidad y también toda la rotulación de los empaques esté de acuerdo a la normatividad vigente. En cuanto a la juventud, nosotros también trabajamos desde la personería, se trabaja con esta población importante en el municipio. Desde la personería se ha insistido bastante con que la juventud tenga el apoyo de la Casa de la Juventud y el respaldo total a esta población. Se han hecho requerimientos bastantes el año pasado a la Casa de la Juventud, a la Oficina de la Juventud, y sobre todo en la Semana de la Juventud, ya que desde la personería se realizó la advertencia que no se había realizado la planeación de vida a la Semana de la Juventud, que había improvisación por parte de la directora de la Casa de la Juventud con esta Semana de la Juventud, por las diferentes quejas e inquietudes que nos manifestaron los jóvenes, teniendo presente que se maneja la plataforma de la juventud en la personería y nosotros realizamos actualización a la misma, con 2 advertencias antes de que lo actualizaran y que nos remitieran la actualización de la plataforma porque no había sido posible actualizarla porque no había organización por parte de la Casa de la Juventud y no se había podido llevar a cabo la actualización a la plataforma. En cuanto a consultorio jurídico, los quiero contarles a todos los honorables concejales que la Personería Municipal de Sopó tiene convenio con 3 universidades, el consultorio jurídico, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad de La Sabana y la Universidad Agraria. En el año 2020 fue un poco complicado tener una asertiva de pronto comunicación con los estudiantes porque se encontraban todos desde la casa. Sin embargo, se realizó un esfuerzo importante por tener diferentes reuniones con los coordinadores de los centros de consultorio jurídico y con los de centros de conciliación. Estas reuniones también fueron realizadas con los personeros de la provincia, como el personero de Zipaquirá, la de Tocancipá, la personería municipal de Gachancipá, para buscar un mecanismo con el fin de que los ciudadanos pudieran acceder a los diferentes servicios de consultorio jurídico, en materia laboral, en materia de derecho público, en materia penal, en privados y de familia, y entre otros servicios que nos ofrecen los consultorios jurídicos importantes para la comunidad de Sopó. Se realizó desde la personería jornadas de conciliación. Debo decir también que no fue fácil la coordinación de estas jornadas por medios de plataformas virtuales, sin embargo se organizó una jornada de conciliación con la Universidad Militar Nueva Granada,
en diferentes temas. Esta también la estuvimos divulgando por los diferentes medios de comunicación y también realizamos una jornada específica de los arrendamientos, de los cánones de arrendamientos, en cuando sucedió todas las problemáticas en los de arrendatarios y arrendadores. Desde la personería también se ha trabajado articuladamente con la Defensoría del Pueblo. Se ha buscado la articulación con esta importante entidad y tenemos un defensor, un delegado de la Defensoría asignado a la personería municipal, que es el doctor Óscar Javier Mora. Él nos apoya los días jueves con los diferentes casos que se presentan en la personería y también se ha buscado el apoyo de la Defensoría del Pueblo con problemáticas del municipio de Sopó. En días pasados tuvimos reunión importante con delegados de la Defensoría Regional de Cundinamarca. En cuanto a víctimas, la personería municipal ha realizado la actualización de la organización de víctimas. Hasta el 31 de marzo del 2021 se encuentra vigente esta organización. Se ha realizado una revisión por parte de con la mesa de participación de víctimas al plan de acción de ellas, impulsando para que puedan continuar con sus procesos productivos y haciendo seguimiento también con la Administración Municipal, Secretaría de Gestión Integral, para que ellas puedan llevar a cabo sus proyectos y puedan capacitarse también con el SENA y con la Universidad Sabana en diferentes temas de emprendimiento. Se ha recepcionado declaraciones de la población en condición de desplazamiento 4 en el 2020 y 2 en el año 2021. Tenemos y se da la oportunidad para manifestarle a la comunidad que nos ve por los diferentes medios de comunicación que se encuentran abiertas las inscripciones de organizaciones de víctimas y de organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. En este momento está abierta la convocatoria. Para contarle a toda la comunidad que nos está viendo por los diferentes medios, que si es víctima del conflicto armado y quiere participar en una organización víctima o organización defensora de víctima, puede escribirnos o llamarnos para que podamos contarle cuáles son los requisitos que se tienen para pertenecer a las organizaciones. Las inscripciones son hasta el 31 de marzo del 2021. Pues estas son las diferentes reuniones que se han organizado, esto antes de que iniciara la pandemia, la foto donde no aparecemos con tapabocas, y ya pues las otras han sido virtuales. Se ha realizado también capacitación en ley de víctimas con la Dirección de Atención de Unidad de la Gobernación de Cundinamarca. Esta fue encabezada por la doctora Carolina Bonilla, el enlace de la gobernación, y pues pudieron participar la mesa de participación de víctimas, conociendo y los derechos que ellas tienen que trae la ley de víctimas y también manifestando todas las inquietudes. La personería también participa en reuniones con la provincial de Zipaquirá, en los comités de justicia transicional, donde se reúnen todos los personeros de la provincia Zipaquirá con el procurador provincial de Zipaquirá y allí pues se rinde un informe por parte de personería de todos los procesos que llevamos con la mesa de participación de víctimas. Se ha realizado seguimiento a la convocatoria que se llevó a cabo el año pasado para el emprendimiento, la innovación y el fortalecimiento empresarial a la población víctima, quien fue encabezado por la Administración Municipal, Secretaría de Gestión Integral, y nosotros realizamos seguimiento por parte de personería a 8 proyectos productivos que se llevaron a cabo por parte de las víctimas. Entre estos, Novillas, Murcia, Mister Envueltos, Huevos de las Gallinas Poderosas, Las Delicias J&B, Huevos y Pollos del Sabrosón, AMB, Before Life, Before Your Life y La Gallina Feliz. En la personería municipal también trabajamos con las veedurías ciudadanas y comunitarias, siendo estas un mecanismo importante para el control social que realizamos desde la personería municipal de Sopó. En lo que llevamos de la vigencia del año 2020 y 2021, se han realizado 3 actualizaciones a veedurías ciudadanas y comunitarias, la veeduría ciudadana y ambiental al control y vigilancia de las canteras y obras a realizar la administración en la vereda de Hato Grande del municipio de Sopó, la actualización a la veeduría ciudadana programa de alimentación PAE, y actualización a veeduría ciudadana del PBOT el 22 de octubre del año 2020.
Personas privadas de la libertad, también trabajamos con esta población. ¿Por qué? Porque hacemos seguimiento por parte de personería para que sean garantizados los derechos de la población, de las personas que se encuentran detenidas en la estación de policía privadas de la libertad. Se realiza por parte de la personería visitas de verificación a las personas, entrevista con los detenidos y se realiza seguimiento a Secretaría de Gobierno para que puedan pueda brindar todas las condiciones de bioseguridad y las garantías mínimas que tienen derecho las personas que se encuentran privadas de la libertad. Aquí hay algún material fotográfico de las diferentes visitas que hemos realizado por parte de personería. Personería también realizó un acompañamiento al operativo que realizó la SIJIN de CUN, en donde fue resultado de este operativo fue la captura de 11 personas. También se participó en calidad del Ministerio Público en la audiencia de legalización de la captura y en posición de medida de aseguramiento. Desde la personería también se ha realizado acompañamiento a los diferentes operativos de la Administración Municipal, de las diferentes secretarías, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, también con apoyo del Ejército y Policía Nacional. Durante el año pasado de la pandemia, se realizó diferentes seguimientos a la verificación de las condiciones de bioseguridad, los cumplimientos a los decretos municipales, toques de queda, ley secas, entre otras situaciones. También se realizó seguimiento a los supermercados que no hicieran alzas en precios injustificadas y otros diferentes temas y problemáticas que se presentaron en la pandemia. Con Migración Colombia también se ha realizado por parte de personería acompañamiento a los diferentes operativos que ha realizado Migración, con el fin que las personas que no están con los requisitos población migrante pueda formalizarse y pueda tener el permiso especial de trabajo para que no exista ningún inconveniente y tampoco los supermercados o los empleadores se vean envueltos en alguna sanción por no tener las personas migrantes con su permiso especial de trabajo. Desde la personería también se ha participado en diferentes comités importantes municipales, como lo son el Comité de Red de Buen Trato, Comité de Spam, Consejo de Política Social, importante porque por medio de este comité se hace seguimiento a las diferentes políticas públicas del municipio, como lo son la política pública de la vejez, la política pública de los jóvenes, la política pública de mujer, equidad y género, entre otras políticas. Este es el comité en el cual se hace por parte de la personería seguimiento a las diferentes políticas y la administración municipal también realiza la exposición de los planes de acción que tienen en cada una de sus dependencias. Y el Comité de Justicia Transicional, importante porque en este comité es donde se discuten diferentes temas relacionados con población víctima del conflicto armado. El año pasado se participó en 4 comités municipales y también en 4 COMPOS, Comité de Consejos de Política Social. Se realiza también por parte de personería acompañamiento a los diferentes encuentros que se tienen. El año pasado, con la llegada del gobernador de Cundinamarca al municipio de Sopó, también se realizó acompañamiento en temas de la región, como lo son la región metropolitana, que se discutió por parte del Congreso de la República. Personería Municipal de Sopó se hizo presente y participó activamente en las diferentes reuniones. Se participó también en la reunión con el gobernador de Cundinamarca con los 116 personeros del departamento, en el cual expusimos al gobernador las preocupaciones y las problemáticas que teníamos desde los diferentes municipios. Entonces los personeros, como voceros de la comunidad, pudimos exponer las diferentes problemáticas y inquietudes que teníamos con el fin que la gobernación nos ayudara con estos temas y con esas inquietudes. Participamos también en el Honorable Consejo Municipal en diferentes ocasiones, también dando la postura del Ministerio Público en aspectos y en temas importantes que son de gran impacto para el municipio. Control y vigilancia, pues
Como ya había comentado, la verificación al programa de alimentación escolar, la visita especial que realizamos a las diferentes secretarías de la administración, especialmente a la Secretaría Jurídica y de Contratación. También realizamos visita especial al Centro del Anciano junto con Secretaría de Salud. Esto ya fue mucho después, en el mes de noviembre, ya cuando se había, digamos, bajado un poco el primer pico de la pandemia, con todas las medidas de bioseguridad para realizar verificación a los derechos del adulto mayor. También realizamos visita al Carrizalito por parte de personería. Se ha estado la personería en diferentes medios de comunicación, emisora de Sopó, en la página de Facebook, como ya les mencioné, y pues se ha querido también tener una acogida del canal Sopó para que podamos exponer los diferentes temas importantes y todo sea, le llegue a la comunidad de las diferentes veredas. También nos hemos apoyado de prensa del municipio de Sopó para diferentes ocasiones de perifoneo y la emisora del municipio de Sopó también nos ha abierto espacios importantes en la emisora con el fin de poder exponer situaciones o contarles a la comunidad que ha realizado la personería. En temas de disciplinarios, el contarles a la honorable corporación que desde la personería municipal se ha dado impulso procesal a los diferentes procesos disciplinarios que se recibieron por parte de la anterior personera. Número de procesos en el año 2017 que se encuentran activos son 6, en el 2018 5 procesos activos, en el 2019 5, en el 2020 13 procesos y en el 2021 lo que llevamos a la fecha hemos aperturado 9 procesos. Con la aclaración que en el año 2020 tuvimos suspensión de términos también por la pandemia. En el 17 de marzo del 2020 se suspendieron términos disciplinarios en todas las actuaciones. Esta resolución fue prorrogada hasta el 24 de marzo del 2020, al 13 de abril del 2020, al 28 de abril del 2020, al 12 de mayo del 2020, al 26 de mayo del 2020 y por último al 2 de junio del 2020, en donde el 2 de junio se reanudaron términos disciplinarios y se pudo seguir y continuar con todas las investigaciones disciplinarias. En el 2017 tenemos 3 investigaciones disciplinarias activas, tenemos cierres de la investigación disciplinaria 2, en donde este ya se encuentra en el despacho para decidir y evaluar la etapa de la investigación disciplinaria, sea la decisión pliego de cargos o sea la decisión de archivo. Tenemos un pliego de cargos en el año de un proceso del año 2017, 0 archivos de lo que se recibió y total 6. De los procesos que tenemos activos en el año 2018, tenemos 3 investigaciones disciplinarias activas, tenemos 2 pliegos de cargos de un proceso del año 2018 que se recibió para un total de 5 procesos activos. Tenemos en el 2019 4 investigaciones disciplinarias, 5 archivos de las diligencias en el año de procesos del año 2019 para un total de 9. En el año 2020 se tiene 11 procesos en indagación preliminar, 1 en investigación disciplinaria y 1 auto inhibitorio para un total de 13 procesos. En el 2021, lo que se lleva hasta la fecha, tenemos 9 procesos en indagación preliminar, 9 procesos que se han aperturado en el 2021 para un total de 9. En este ya se ve discriminado cada uno de los procesos con el número de radicado. En el radicado 007 del 2017, como ya comenté, está en cierre la investigación, igual que el 017 del 2017 está en cierre de investigación para evaluación por parte del despacho, decisión de pliego de cargos o decisión de archivo. Proceso 019 del 2017 se encuentra en etapa de investigación disciplinaria, 020 del 2017 en investigación disciplinaria, 022 del 2017 en investigación disciplinaria, 024 del 2017 se encuentra en pliego de cargos, 014 del 2018 en investigación disciplinaria, 016 del 2018 en investigación disciplinaria, 024 del 2018 en pliego de cargos, 024A de 2018 pliego de cargos, 029 del 2018 en investigación disciplinaria, 02 del 2019 en investigación disciplinaria,
7 del 2019. Investigación, tenemos el proceso 08 del 2019, 09 del 2019, 010 del 2019 y 011 del 2019 en el archivo. El proceso 012 del 2019 en investigación disciplinaria, el 03 en investigación disciplinaria, 014 del 2019 se encuentra con un auto de archivo, el 001 del 2020 se encuentra con un auto inhibitorio y del proceso 02 del 2020 al proceso 012 del 2020 se encuentra en etapa de indagación preliminar. El proceso de 013 del 2020 se encuentra en etapa de investigación disciplinaria. En lo que llevamos en el 2020 se han aperturado 9 procesos que se encuentran en etapa de indagación preliminar. Debo aclarar a la honorable corporación que el radicado del proceso es importante, pero en la personería municipal y como operador disciplinario se tienen en cuenta los términos de la ley 734 que habla de 6 meses para indagación y 12 meses para investigación, los tenemos muy presentes y lo que se ha realizado por parte del operador disciplinario es darle cumplimiento a estos términos para que no haya ningún tipo de inconveniente. Este es el informe de gestión de la Personería Municipal de Sopó. La personería también trae el plan de acción de la vigencia 2021. No pongo a consideración de la corporación si me dan unos minutos para exponer el plan de acción del 2021 o si lo expongo más en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias por ese informe. Yo veo que es un informe bastante amplio, realmente es gratificante ver cómo la personería municipal realmente, en cabeza de la doctora Lina, asumió una responsabilidad, un rol que realmente le corresponde de representar a la ciudadanía y de poder estar en todos los eventos relacionados con la defensa de los derechos de cada uno de los ciudadanos. ¿Sí? En este informe pues se ve claro y desde la perspectiva queda, o desde el punto de vista de que nosotros como concejales hemos estado pendientes de su gestión, hemos visto un cambio bastante notorio desde el año pasado hasta la fecha en cuanto al rol que le corresponde a la personería municipal. Realmente hay muchas actividades que se desarrollaron, se evidencia la presencialidad, el seguimiento a todos los casos. A mí personalmente, pues del informe que nos acaba de presentar la doctora Lina, me queda una inquietud relacionada con el archivo de los 170 procesos. No sé si son los 170 procesos que le notificó la fiscalía a lo que se refiere el archivo o 170 casos de los que cuales le hizo una notificación, porque pues realmente de la fiscalía uno como abogado y litigante pues no espera gran cosa. Y pues le preocupa que esos 170 casos realmente hayan sido solo archivos sin ninguna operatividad relacionada con el accionar de la fiscalía, como es la imputación de cargos, la presentación de acusaciones o realmente ejercer un rol de acusador cuando se están cometiendo irregularidades o ilícitos dentro de la jurisdicción del municipio de Sopó y de más de municipios vecinos, ¿sí? Entonces me preocupa es que si esos casos fueron 170 casos de archivo, que la personería pues pueda estar muy atenta a ver qué es lo que está ocurriendo con la fiscalía local, las fiscalías seccionales y demás que le correspondan a la personería municipal, en verificar que si es que se está dejando el vencimiento de términos o qué está pasando con la fiscalía, porque en la perspectiva lo que queda es que la fiscalía no está siendo operativa. Máxime cuando tenemos 136 casos de violencia intrafamiliar cuya representatividad y control y conocimiento se le está volviendo competencia de la comisaría de familia, y adelantar este papel de amparo de los derechos pues tanto de la mujer como de los niños, que son los mayormente afectados con estos casos de violencia intrafamiliar, cuando la fiscalía realmente lo que vale es una denuncia para llevar una estadística y ya, ¿sí? Entonces son 136 casos de violencia intrafamiliar que muy seguramente se incrementaron por caso de la pandemia,
que no unió a muchas familias, sino que por el contrario, lo que hizo fue que de pronto esa permanencia constante se presentaran muchas riñas, muchos conflictos, ¿sí? Pero realmente sí me preocupa ese caso de la Fiscalía General de la Nación en cuanto a la inoperancia que presenta la misma y que realmente ha constituido a nivel nacional una impunidad que ya se acerca al 97%, ¿sí? Pero que no queremos que eso ocurra en el municipio de Sopó con todos estos casos, máxime cuando lo que yo comento se relaciona con violencia, casos de violencia intrafamiliar, que lo que buscamos realmente es el amparo de los derechos de las mujeres y de los niños, ¿sí? Dentro del informe, de pronto no sé si no alcancé a captar si tenemos algo relacionado con la acción popular que cursa en el tribunal relacionado con la perimetral de Oriente. Y bueno, y pues hasta ahí serían las inquietudes que como presidente tengo respecto del informe que tan detalladamente nos ha presentado hoy la señora personera municipal. Con el uso de la palabra, el concejal Santiago Rodríguez. Mi gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a usted, a los honorables concejales, a nuestra personera municipal, la doctora Lina Báez, a todo el equipo de trabajo de la personería municipal, al doctor Saúl León, bienvenido al recinto de la democracia. Usted es un excelente profesional y me alegra verlo acompañando pues los procesos de la personería frente a todas las situaciones pues que ocurren aquí en esta dependencia importante para todos los soposeños. También un saludo especial a las personas que nos siguen a través de los diferentes medios, la parabólica y la emisora, y pues que nos van a ver seguramente más tardecito por Facebook Live y también por YouTube Live, cuando tengamos pues servicio de internet un poco mejor. Doctora Lina, agradecerle inicialmente pues por el informe, un informe bastante completo, bastante donde se nota, se evidencia de amplia forma el cambio de imagen que tuvo la personería frente a cómo se venía manejando pues la personería en años anteriores. Digamos que nosotros tenemos que resaltar su sentido de pertenencia frente a esa obligación y este deber que usted tiene desde su oficina, desde su despacho, con todos los soposeños. Vemos que se ha podido generar un cambio institucional y las personas ya tienen mayor credibilidad en la institución personería municipal, y eso pues hace parte del arraigo que usted tiene por el municipio. Usted es una soposeña, una persona que quiere Sopó y que de alguna u otra forma viene trabajando y haciendo las cosas bien desde la personería. Doctora Lina, yo sí le quiero dejar más que inquietudes, unas recomendaciones que espero sean atendidas, y en futuras citaciones pues le estaré preguntando frente a cómo vamos con cada una de estas actuaciones. Lo primero es que hacerle un control muy específico al acuerdo municipal del hacinamiento. Acá hay un acuerdo municipal que se habla sobre todos estos temas de hacinamiento en el municipio, y es un acuerdo que de alguna u otra forma nos toca volverlo un poco más operante, y por eso es fundamental que su merced como personera municipal le podamos empezar a exigir un poco a la administración municipal y más que toda la Secretaría de Gobierno en darle cumplimiento a este acuerdo municipal, ya que en el municipio están generándose situaciones complicadas de hacinamiento en diferentes veredas, en el sector de Briceño, en la Diana, también en el casco urbano ya encontramos que en muy poco espacio está viviendo mucha gente, y esto está generando pues problemática social, y lo más importante es que pues hay muchas personas que no están viviendo en una condición digna dentro de nuestro municipio. Digamos que nosotros tenemos que, como personería, como municipio, como consejo, darle garantías a las personas que habitan en nuestro municipio de poder generarle condiciones dignas de vida. Por otro lado, el tema de Enser Sopó, invitarla, eso sí, el día martes, creo que viene Enser Sopó acá a las 4 de la tarde, espero que podamos contar con su presencia. Y agradecerle primeramente pues toda la visita y el acompañamiento que hizo junto a la concejal Graciela, la concejal Sonia y pues a mi persona, con el tema de las PETAR y todo lo correspondiente a la comisión accidental que se generó el año pasado.
digamos que esta comisión accidental, tuvimos la visita en el mes de enero, en los primeros días de enero, y digamos que se pudieron generar diferentes inquietudes y diferentes cosas frente a todo lo correspondiente a la visita, pero pasó algo que sí a mí me causó mucha impresión y se lo quiero recomendar a usted. Cuando estamos en el sector de Briceño y estamos ahí en la Petar de Briceño, encontramos todo el tema de la chucua que viene del municipio de Tocancipá y cómo se venía entregando por parte del municipio de Tocancipá todo el tema de la contaminación, porque ya a la chucua está llegando con un nivel de contaminación muy alto. Entonces sí que empecemos a tomar acciones frente a las autoridades ambientales para darle protección a este cuerpo hídrico importante para nuestro municipio y evitar esa contaminación que está afectando al sector de La Diana y también al sector de Briceño. Por otro lado, solicitarle que hagamos una revisión al contrato de la recuperación de material reciclable y frente a este contrato sería fundamental, doctora Lina, que revisáramos todas las condiciones laborales que tienen las personas que están clasificando estos materiales. ¿Por qué? Porque hemos estado allá en diferentes situaciones con las honorables concejales y hemos hasta conversado con las personas que están ahí, no se les entregan elementos bioseguros, no tienen dotación, no tienen ni siquiera guantes, y muchas de ellas alegan ni siquiera hay muchas veces recibir un pago de lo justo frente a la actividad que están desarrollando allá en el centro de reciclaje en Pueblo Viejo. Entonces, hacer esa invitación. Por otro lado, la revisión de todo lo correspondiente a los contratos de los mantenimientos de los vehículos de la empresa Amsersopó, frente a las controversias que existen entre los contratistas y pues la empresa. Digamos que eso va a ser obviamente de resorte del día de la sesión del día martes, pero me parece fundamental que ustedes como personería municipal también tomen un rol protagónico en estas controversias, ya que estas controversias entre el contratista del mantenimiento y la empresa están generando temas difíciles pues para todos los oposeños, ya que se está prestando de forma deficiente el servicio de aseo y de recolección en nuestro municipio de Sopó. Esto no es culpa ni de los operarios ni de ninguna de las personas que hacen parte del tema de la recolección, sino pues hoy evidentemente son 100% administrativos. Por otro lado, el día que vino acá la Secretaría de Educación, el día 11 de febrero, había una pregunta sobre todo el tema del PAE, y el tema del PAE nosotros le hacíamos la sugerencia de que pudiéramos hablar con la gobernación y con el contratista frente a todo el tema del PAE departamental para generarle condiciones dignas y condiciones laborables estables a las economas. ¿Por qué? Porque el año pasado a muchas de ellas les estaban pagando era por ración. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos una ecónoma que trabajaba en el colegio 6, donde se atienden 1000 estudiantes, pues evidentemente podía tener unas condiciones laborales mucho mejores que una ecónoma que trabajaba en la escuela de la vereda Meusa, por ejemplo, de la vereda San Gabriel, donde había menos cantidad de niños y de usuarios. Digamos que sí es importante coayudar a la Secretaría de Educación Municipal frente a todas las inquietudes y poderle ayudar a todas estas madres cabeza de familia, que son la gran mayoría de ellas, para que ellas tengan un ingreso laboral y un ingreso salarial digno y pues también tengan todas las garantías laborales frente a los contratos y a la ejecución de estos contratos. Ya para terminar, doctora Lina, acá en el mes de diciembre se aprobó el Acuerdo Municipal 024, el cual pues le dio aplicación a la Ley 1753 de 2015, el artículo 91, para todo el tema de la incorporación de predios para vivienda de interés social y prioritario. Entonces, doctora Lina, sí, en verdad estar muy cerca de este proceso con la administración municipal, más que todo en la oficina de planeación. ¿Por qué? Porque pues ese acuerdo municipal en uno de sus articulados genera una obligación
de que el propietario del predio tiene que hacer una subdivisión del mismo predio que fue afectado, que es el lote 1. Y pues nosotros debemos estar muy presentes y muy encima de este proceso frente a todas las actuaciones y la aplicación del plan de ordenamiento territorial a la hora de subdividir este predio para que se cumpla pues lo establecido en nuestras normas urbanísticas y nuestro plan de ordenamiento territorial. Entonces, hacer esa petición, doctora Lina, que estemos muy encima de todos estos procesos y de todos los procesos más que pues van a aparecer por el camino durante la vigencia. También resaltar el plan de acción que usted nos presenta, un plan de acción ambicioso, un plan de acción que quiere trabajar por los soposeños. Y doctora Lina, deseándole los mejores éxitos a usted, a todo el equipo de trabajo de la oficina de la personería. Y mil gracias, señor presidente. Usted, concejal, digamos que pues el plan de acción aún no ha sido presentado por la doctora Lina, pero es la petición que ella nos ha elevado de que le permitamos presentarlo en la tarde-noche de hoy. He abierto la intervención de cada uno de los concejales y pues posteriormente pondré a consideración la solicitud de la doctora Lina para que, si la plenaria bien lo considera, nos haga la presentación de su plan de acción para este año. Concejal Sonia Leal. Segundito, me permito registrar la llegada de los concejales Juan Sebastián Gómez y Juan David Aldana. Ahora sí, concejal. Gracias, presidente. Un cordial saludo para los concejales, concejalas, mesa directiva, para la doctora Lina, personera municipal, para todo su equipo de trabajo, para el equipo de trabajo del consejo y para la comunidad en general. Doctora Lina, en la tarde de hoy, primeramente agradecerle por ese informe detallado, ¿sí?, donde usted, como vocera y defensora de los derechos humanos de toda la población soposeña, es quien lidera esos procesos. Darle las gracias en nombre de toda la comunidad soposeña. Tengo unas sugerencias, unas recomendaciones y, por supuesto, unas quejas, doctora Lina. Y voy a iniciar con las quejas. El día de hoy hubo reunión de Asamblea General en el Colegio Pablo VI y la queja de los papitos, de algunos papitos, fue que el día cuando se entregó el suplemento alimentario, los niños de preescolar quedaron por fuera de esa entrega. Entonces, doctora Lina, es para saber qué pasó. Una explicación fue la que dio el rector, otra explicación es la que da la Secretaría de Educación, teniendo en cuenta, por supuesto, que en este momento quien entrega ese suplemento es la Secretaría de Educación departamental. Pero esto genera incomodidad en la comunidad educativa y sobre todo que es la primera infancia la más afectada en este sentido. Segundo, sugerencia, recomendación, es siendo el municipio de Sopó un municipio no certificado, la inquietud de los papitos es cuál es el seguimiento que se le está haciendo a las instituciones educativas públicas con respecto a las estrategias que se están llevando en cada una de ellas, en metodología, en intensidad horaria, según la ley 115 del 94, teniendo en cuenta la situación de quejas recibidas por los papitos, donde ellos dan la respectiva explicación, ¿sí?, que esto ha generado violencia intrafamiliar, ha generado estrés, ha generado ansiedad, ¿sí? Y si bien es cierto, los papitos deben o debemos hacer un trabajo de corresponsabilidad,
También es cierto que los papitos tenemos otras obligaciones, que por todo esto de la pandemia y del estudio en virtualidad ha generado todos esos inconvenientes que ya mencioné con antelación. Entonces, es para ver qué seguimiento se le puede hacer a esta situación, ¿sí? Teniendo en cuenta que las instituciones educativas, por supuesto, son autónomas, pero ese es el sentir de los papitos de estas instituciones públicas, donde ellos dicen cómo las instituciones privadas sí están dictando sus clases con su intensidad horaria, ¿ya? Respectiva. La otra situación es con respecto, recomendación es con respecto al programa del PAE, programa de alimentación escolar, y con respecto al programa de transporte escolar. Tanto del año 2020 como se va a hacer el seguimiento al contrato del programa, de estos dos programas en el año 2021. Yo lo solicité por derecho de petición a la Secretaría de Educación, entonces es para que a través de la personería, la doctora Lina, es una recomendación, por supuesto, respetuosa, se haga ese seguimiento también. Otra situación que la, y hoy dio respuesta la doctora Lina a eso, la comunidad tiene inquietud de cuántas veedurías y cómo se están promoviendo esas veedurías ciudadanas, ¿sí?, en el municipio de Sopó. Hoy nos explicaba que se actualizó la veeduría de las canteras, del PAE y del PBOT. Pero es importante que desde la personería motivemos, incentivemos a las personas a que formen parte de otras veedurías para, como es la del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, y otras más que son de interés para la comunidad. Prácticamente, doctora Lina, esa es las inquietudes y las recomendaciones que tengo en la tarde de hoy para su despacho. Es eso, presidente. Gracias. Gracias a usted, concejal. Digamos que la mayor parte de las intervenciones se han dirigido hacer recomendaciones a la personería municipal. En ese orden de ideas, pues yo sugeriría que escucháramos el plan de acción, que puede tener muchas consideraciones de las que se han realizado, y pues ahí sí poder nosotros saber qué es el marco de operatividad siguiente de parte de la personería municipal. Entonces, tenemos la proposición de escuchar el plan de acción de la señora personera o la oportunidad de que nos sea remitido a cada uno de los correos y poderlo nosotros trabajar tranquilamente desde nuestros hogares. Sin embargo, pues es una proposición que se ha elevado, una solicitud que se ha elevado de parte de la personería. Antes de someterlo a consideración, escuchamos al concejal César Hilarión. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Expresar un cordial saludo a la honorable corporación, al cuerpo administrativo del Consejo, a la personería municipal en cabeza de la doctora Lina, al doctor Saúl y a todo su equipo de trabajo y a las personas que nos siguen por diferentes medios. Mi intervención es muy corta, solo hacerle una pequeña sugerencia, MIOC. Para nadie es un secreto que en la administración pasada muchos empleados por una u otra circunstancia fueron despedidos de sus trabajos. Entonces, aquí es estar muy atentos a que por parte de su dependencia se verifique si hay acciones de repetición contra todos estos procesos, porque muchos de ellos han ganado el proceso y finalmente esto se ha vuelto en un tema de discusión, y cada una de las personas que están ingresando nuevamente, la idea es poder revisar los temas legales, en qué condiciones quedan,
y finalmente es el patrimonio del municipio el que está quedando mal por algún proceso que se realizó mal. Entonces le pido el favor, doctora Lina, que le hagamos un ejercicio muy interesante a esta partecita. Gracias, señor presidente. Usted, concejal César. Concejal Franco Rodríguez. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Cordial saludo a todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales y medios de comunicación. Un saludo muy especial a la personera Lina, agradecerle ese informe tan detallado. Igual un saludo al doctor Saúl y a la doctora Gloria, que me alegra mucho verla en esta personería. Es gratificante saber que hay gente de nuestro municipio que a pesar de los años estamos trabajando y que sigue trabajando pues por el bienestar de la ciudadanía. Creo que aquí más que recomendaciones, porque pues finalmente, como le decía el presidente, no hemos escuchado su plan de acción aún, pero estoy seguro de que debe ser un plan de acción muy ambicioso y acorde a lo que ya se trabajó este año. Y pensaría que sin duda alguna hace años teníamos una carencia de personera en el municipio, pero hemos visto cómo eso cambió. Hemos visto que a pesar de que hubimos concejales que en el primer momento no dudamos, hicimos un proceso de postulación con la personería y demás, teníamos aún suspicacias de saber si la persona encargada en este puesto iba a ser la que cumplía las metas, y creo hoy con total satisfacción que es la persona indicada. Creo que no pudo haber una mejor persona preparada, arraigada a su municipio, que nos represente y que desde luego represente a la ciudadanía, porque finalmente aquí se está representando a la gente, más que el tema de si se venían haciendo o no las cosas bien, porque pues eso ya pasó finalmente y creo que ya no nos vamos a devolver. Es el tema de que se está haciendo muy bien y de que las cosas tienen buen sentido, tienen buen camino. Yo personalmente he hablado con su merced algunos temas, he pedido algunos favores que pues acá a veces algunos concejales los piden por derechos de presión o demás, pero pues creo que simplemente con el hecho de acercarse a la personería y poder contactar con usted se le ha dado respuesta a los mismos. Entonces creo que ese es un camino más viable, incluso sin ponernos con tanto protocolo. Desde luego hay algo que, aunque sé que es un informe, es algo que lo deja uno un poco, pues no preocupado, sino más bien como con esa suspicacia de saber de que la gente, o sea, de entender que la gente en Sopó tiene bastantes necesidades. En el informe que nos, que su merced nos dio, hay más de 1.300 personas que fueron a la personería a buscar ayuda en diferentes ámbitos, tanto laborales como temas de arriendos o temas de procesos, acciones de tutelas y demás. Entonces, sin duda alguna que se está evidenciando que la gente sí está confiando en la personería, pero también se está evidenciando que hay una gran carencia de desconocimiento de las mismas personas, porque no es un secreto que en pandemia yo redireccioné a muchas personas a la personería, porque las personas se aprovecharon de ellas en el tema de arriendos, en el tema laboral y demás cosas. Entonces la labor se está haciendo efectivamente, pero sí hay mucha gente en Sopó que tiene el desconocimiento y necesita la ayuda. Entonces que este sea el espacio también para decirle a la gente que la personería está para ayudarlos, que la personería está para colaborarles y prestarles esa atención que a veces uno puede guiar, pero usted no puede jurídicamente dar un concepto como tal. Entonces, efectivamente, agradecerle porque fueron más de 1.300 personas las que ya en el año anterior y en parte de este ya se han beneficiado con la personería en cabeza suya, cosa que no pasaba en años anteriores, pero que ahora se puede decir que sí. Entonces, agradecerle, muy atento también a escuchar su plan de acción, que sé que sin duda alguna será un plan muy ambicioso y desde luego que se cumplirá con total cabalidad. Y de nuevo felicitarla por ese gran equipo de trabajo que tiene, el cual sé que son personas muy profesionales y que están muy comprometidas con los habitantes de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias a usted, concejal. Doctora Lina Báez, con el uso de la palabra.
Gracias, presidente, por el uso de la palabra y gracias a todos los concejales por sus intervenciones, por sus recomendaciones, por sus sugerencias. Realmente para la personería son muy importantes todas las recomendaciones que nos han dado el día de hoy los honorables concejales. Me voy a referir entonces a las intervenciones. Con respecto a las dudas que tenía el presidente de los archivos, de los procesos de la Fiscalía, los 172, efectivamente son porque son archivos que le notifican al Ministerio Público por tres, digamos, sintetizadas las situaciones. La primera son conciliaciones. Fiscalía local llama a las dos partes dentro del proceso y en la Fiscalía se logra un acuerdo de conciliación. Este acuerdo le da fin al proceso. Esa es una de las situaciones. Retiro de la denuncia es otra de las situaciones que pone fin al proceso y culmina en un archivo del expediente. Y la tercera, y esta es preocupante para Personería Municipal, es la tipicidad de la conducta que el fiscal del caso decide que haya tipicidad de conducta y por tal motivo decide archivar el proceso, el expediente. Con respecto a la Fiscalía, estos quiero hacer la aclaración al presidente, que son procesos que venían del año 2017, 2018 y 2019, que la personería no se había notificado de dichos procesos. Entonces eran bastantes, 172 procesos que estaban, por así decirlo, represados de notificación por parte del Ministerio Público y estas tres fueron las situaciones que pudimos observar porque fueron bastantes procesos que pues le queda complicado al despacho revisar específicamente cada uno de los hechos, pero identificamos estas tres situaciones. Por parte de personería hay una preocupación en cuanto a la fiscalía porque hemos tenido quejas de ciudadanos que no llegan a la personería porque no la fiscalía no recibe y no recepciona las quejas y las denuncias de ciudadanos. La personería recepciona la queja y lo que hacemos es remitirla a fiscalía con el fin de que sea efectivamente recepcionada y se le dé trámite a la denuncia de cada uno de los ciudadanos. En el Consejo de Seguridad del año pasado, creo que fue en el mes de diciembre, se tocó este tema porque Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia también ha evidenciado estas situaciones por parte de la Fiscalía Local de Sopó. Se decidió por parte del Consejo de Seguridad del Sopó remitir informe a la Dirección de Fiscalías con el fin de que pues ya se había hablado con la Fiscalía de acá y pues ya se siguió el conducto de hablar primero con Fiscalía Local. Lo que se decidió por parte del Consejo de Seguridad es escalar las inquietudes que tenemos por parte de los miembros del Consejo con el fin de que pueda dar solución a estas inquietudes que tenemos pues los diferentes miembros del Consejo. Con respecto a la acción popular de la Perimetral de Oriente, quiero decir a la inquietud que manifestaba el presidente, que esta pues todavía se encuentra en etapa, no hay decisión de fondo en esta acción popular. La última actuación fue una actuación del 4 de marzo que se encuentra al despacho por un memorial presentando poder con destino al proceso de referencia y desde el 4 de marzo no registra ninguna actuación ni ningún movimiento la acción popular. Esta todavía se encuentra en trámite y esperamos decisión, esperamos que pueda ser lo más pronto posible, pero pues eso ya depende de el tribunal. El concejal Santiago nos hacía varias recomendaciones con respecto al control del hacinamiento, de acuerdo municipal del hacinamiento. Por parte de personería, el año pasado se realizaron varios seguimientos y operativos a diferentes partes, ubicaciones del municipio, donde los ciudadanos anónimos, por lo general, manifestaban queja por hacinamiento.
con Policía Nacional, Comisaría de Familia, Secretaría de Gobierno, realizamos este operativo en donde encontramos diferentes situaciones de hacinamiento y pues se realizaron los diferentes, Inspección de Policía también nos acompañó y por parte de Inspección Autoridad Competente se realizaron los comparendos en este caso porque encontraron situaciones, o si eran Comisaría de Familia porque encontraron niños, por lo general era población migrante, que no se encontraban estudiando o que se encontraban sin salud y estaban en situación de hacinamiento. Sin embargo, por supuesto, vamos a seguir a realizar seguimiento para que se sigan dando estos operativos y se pueda controlar el hacinamiento en el municipio de Sopó. Con respecto al seguimiento AMSER Sopó, se ha realizado seguimiento por parte de Personería AMSER Sopó por las diferentes quejas, inquietudes de los ciudadanos o por diferentes situaciones que suceden. Sin embargo, continuaremos haciendo seguimiento específicamente al sector de Briceño, por lo que manifestaba el honorable concejal Santiago, y también, pues si es necesario, pondremos en conocimiento de las autoridades ambientales, la Corporación CAR, para que se puedan iniciar los procesos sancionatorios si hay lugar a ello. Y también con el contrato de recuperación de reciclaje y clasificación de materiales, también haremos seguimiento, por supuesto acogeremos esta recomendación del concejal Santiago y trabajaremos en este aspecto. El concejal Santiago manifestaba su preocupación con respecto a las economas que se encuentran vinculadas con la gobernación con el contratista de la gobernación de Cundinamarca, y por parte de Personería también se han advertido de estas situaciones, porque desafortunadamente sí hemos encontrado vulneración a los derechos laborales de las economas. El año pasado realizamos varios requerimientos a la Secretaría de Educación del municipio de Sopó y a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, con el fin que le solucionaran las situaciones laborales a las economas. Se logró que les estuvieran al día en el pago de sus salarios y sus prestaciones. Sin embargo, sí, pues debo decir que desafortunadamente muchas de ellas quedaron desilusionadas y pues quedaron desprotegidas en su momento. En el año 2020, con respecto a la visita que se realizó, encontramos que ya estaban vinculadas a con contrato de trabajo las economas que están prestando este servicio con el programa Alimentación PAE. Ya tenemos copia del contrato con el fin de poderlas asesorar a las economas. Con respecto al acuerdo 024, la Personería ha participado en el desarrollo que de este acuerdo, de este proyecto, y que después se convirtió en acuerdo. Participamos en el cabildo abierto, también participamos después en las intervenciones de aquí que se dieron en la honorable corporación, y pues seguiremos realizando seguimientos a este acuerdo para que todo pueda realizarse en derecho. Con respecto a las intervenciones de la concejal Sonia, efectivamente las entregas del programa de alimentación escolar, la primera entrega que se realizó en vigencia 2021, los estudiantes de transición octavo y noveno no recibieron su paquete alimentario. Esto de acuerdo a las diferentes indagaciones que realizamos desde Personería, se debió a que al Colegio Pablo VI no actualizó las listas de estudiantes en el SISMAT, y por esto a los estudiantes de transición octavo y noveno no les llegó desafortunadamente el programa, el paquete alimentario. Nosotros recepcionamos varias quejas y estas quejas las elevaremos a las autoridades competentes. También realizamos requerimiento a Secretaría de Educación del municipio de Sopó con el fin de que se puedan subsanar estas situaciones, porque esta situación solamente pasó en Pablo VI, no sucedió en 6 ni sucedió en otra institución pública. Entonces seguiremos por parte de la Personería realizando el seguimiento a estas entregas para que los niños puedan, los niños, niñas y adolescentes puedan tener su paquete alimentario como corresponde.
También haremos seguimiento y acogeremos la recomendación sobre realizar seguimiento a las instituciones públicas y la Secretaría de Educación, que es la competente, también realizaremos seguimiento para que pues realice el trabajo que le corresponde y pueda hacer seguimiento para que los padres de familia puedan absorber sus inquietudes y los niños tengan y garanticen el derecho a la educación. Con respecto a las veedurías ciudadanas, hemos incentivado esto por parte de personería, sin embargo, pues hay personas que se inscriben y después de pronto falta interés o algo, porque pues las veedurías ciudadanas son totalmente voluntarias, no tienen remuneración alguna, entonces por parte de personería se ha incentivado esto, pero desafortunadamente por parte de la comunidad se inscriben, se reconocen, pero después ya de pronto no hay como ese seguimiento al objeto de la veeduría. De todas formas, acogeremos esta recomendación, fortaleceremos las veedurías en el año 2020 por medio de capacitaciones o buscaremos de pronto con la Defensoría del Pueblo cómo nos pueden apoyar con este tema para incentivar que las personas puedan participar de veedurías ciudadanas, porque pues esto realmente es muy importante para personería para ejercer control social. Con respecto a lo que manifestaba el concejal Hilarión, por supuesto por parte de personería acogeremos la recomendación del concejal, realizaremos seguimiento a los despidos que mencionaba el concejal y podemos pues revisar el tema jurídico, a ver si podemos brindar algún tipo de apoyo a esto. Agradecemos pues la intervención del concejal Frank y todas las intervenciones de los honorables concejales y acogemos por supuesto con todo respeto las recomendaciones de todos ustedes. Estaremos trabajando en pro de la comunidad de Sopó en el año 2021, perdón, esperando que esto de la pandemia mejore, esperando que el proceso de vacunación pueda darse de la mejor forma y podamos superar esta contingencia que ha afectado a todas las personas de alguna forma o alguna situación. Entonces agradezco toda la atención prestada a los honorables concejales y concejalas y quiero retirar la propuesta de exponer el plan de acción con el fin de poderle dar celeridad, ya que es un poco extenso, es un plan de acción que se tienen proyectadas muchas cosas, entonces se lo remitiré, si la honorable corporación lo permite, a sus correos electrónicos, con el fin de que la honorable corporación pueda conocerlo, si tiene alguna inquietud no duden en escribirme, y también para que puedan hacer un seguimiento de este plan de acción. Muchísimas gracias. Le agradecemos a usted, doctora Lina, y sobre todo el hecho de que nos pueda hacer llegar su plan de acción efectivamente al correo electrónico del Consejo Municipal, para que cada uno de los concejales pueda tener conocimiento sobre el mismo. Agradecemos igualmente la presencia de la personería municipal, de todo su equipo de trabajo y continuamos con el orden del día. Quinto, estudio proyecto de acuerdo 003 de 2021 por medio del cual se institucionaliza la conmemoración del Día de la Acción Comunal en el municipio de Sopó, Cundinamarca y se dictan otras disposiciones. Bueno, invito a los honorables concejales que se encuentran afuera del recinto que por favor se integren. Vamos a dar estudio a este proyecto de acuerdo del 003 de 2021. De este proyecto exponente, la concejal Estefanía Rodríguez, a quien le concedemos el uso de la palabra para su exposición respecto de la ponencia. 19 de febrero del año 2021, Comisión Segunda Permanente, ponente, quienes hablan, Ingrid Estefanía Rodríguez Forero. Proyecto de acuerdo número 003 del año 2021, por el cual se institucionaliza la conmemoración del Día de la Acción Comunal en el municipio de Sopó, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Los miembros de la comisión asistentes, Gustavo Sánchez, Sonia Leal y Estefanía Rodríguez. En primer lugar, es importante manifestar que en la Constitución Política, en su artículo primero, se manifiesta que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general.
Además, en la Constitución Política, en sus artículos 38 y 40, se garantiza el derecho a la libre asociación para desarrollo de distintas actividades y también es derecho fundamental participar en la conformación, ejercicio y control de poder político que permitan vigilar la gestión pública. La autora de este proyecto es la concejal, presidente, un momento, es que sí me gustaría que los otros concejales estuvieran presentes porque estamos en el estudio de un proyecto, realmente. Honorables concejales, que por favor se encuentren fuera del recinto, les pido el favor que ingresen. La autora de este proyecto, la concejal Sandra Rojas, realiza la presentación del mismo explicando los artículos allí estipulados. Por otra parte, la Ley 1989 del año 2019 pasa a modificar la Ley 747 de 2002, que decreta los derechos de los dignatarios de los organismos de la acción comunal. De esta manera, el proyecto fue presentado al Consejo Municipal de Sopó como una iniciativa de conmemorar el Día de la Acción Comunal con el fin de generar la garantía de los derechos de las personas que la representan. Conforme a lo anterior, este estudio le correspondió a la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, la cual en aras de garantizar su análisis adecuado adelantó las comisiones respectivas, donde se solicitó la presencia tanto de la Secretaría de Gobierno como la Secretaría de Hacienda, de exponer el contenido y alcance del impacto fiscal que tiene este proyecto de acuerdo y cómo se van a desarrollar las diferentes actividades expuestas. De la misma forma, los honorables concejales, integrantes de la comisión, realizaron las intervenciones necesarias con el fin de modificar la redacción de algunos artículos, buscando que de manera efectiva se beneficie a los actores comunales. Además de ello, es importante resaltar que después de que la administración diera sus aportes y comentarios, se decide eliminar el artículo 8 y modificar el artículo 7, además de renumerar el articulado. Por último, en vista de que el proyecto de acuerdo objeto de estudio se encontraba suficientemente ilustrado, se procedió a realizar la votación para que continuara en el segundo debate, obteniendo 3 votos positivos por parte de quienes conforman la comisión. Luego de analizar el contenido del proyecto de acuerdo número 003 del año 2021, por el cual se institucionaliza la conmemoración del Día de la Acción Comunal en el municipio de Sopó, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones, me permito manifestar a la plenaria que el cuerpo del proyecto cumple con las condiciones establecidas por la ley frente a las necesidades del municipio, específicamente de la acción comunal, advirtiendo que dentro del debate en plenaria los honorables concejales están en la facultad de proponer y sustentar las modificaciones que consideren necesarias a efectos de enriquecer el proyecto de acuerdo objeto de estudio. Asimismo, es importante resaltar el trabajo colaborativo y armónico adelantado dentro de los debates de la comisión, lo cual garantizó el estudio a profundidad sobre cada uno de los artículos generando observaciones y recomendaciones para su correcta y adecuada ejecución por parte de la Administración Municipal. En este orden de ideas me permito entregar ponencia positiva para el artículo y debate en plenaria del proyecto de acuerdo número 003 del año 2021, por el cual se institucionaliza la conmemoración del Día de la Acción Comunal en el municipio de Sopó, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Muchas gracias. A usted, honorable concejal, se recibe entonces la ponencia positiva de este proyecto de acuerdo e iniciamos el estudio en segundo debate con la presentación del proyecto de acuerdo 003 de 2021 por el cual se institucionaliza la conmemoración del Día de la Acción Comunal en el municipio de Sopó, Cundinamarca, y se dictan otras exposiciones con la debida sustentación por parte de su autora, la concejal Sandra Rojas, a quien le concedo el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Muy buenas tardes a los honorables concejales, a la parte administrativa del consejo, a las personas que nos acompañan muy amablemente de la administración municipal apoyando este bonito proyecto y a todas las personas que nos siguen por los diferentes medios. Bueno, hoy les traigo un proyecto que beneficia a la comunidad. Es en pro de ayudarles y enaltecer el trabajo digno de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal. Este proyecto se salió con la Ley 1989 del 2019, que estipula que se celebre el Día de las Acciones Comunales
el segundo domingo de noviembre. Esto se institucionalizó con el bien del Senado y que se acoge por el Ministerio de Interior, por la Gobernación y en este caso por los municipios. Los méritos que ellos nos dan, porque es un trabajo arduo que vienen llevando desde hace mucho tiempo, porque esto llegó desde el año 58, cuando en Chocontá, porque inició aquí en Cundinamarca, realmente las Juntas de Acción Comunal se llamaron así desde el año 1958, porque en la vereda Saucio, por iniciativa de un grupo de gente, empezaron a trabajar y a montar proyectos sin saber cómo presentarlos, pero la necesidad los hizo para llegar a convocarse y presentarse y llegar a ser una Junta de Acción Comunal, como en ese entonces lo estipularon. Nos damos cuenta que las Juntas de Acción Comunal son sin ánimo de lucro, que los dignatarios tienen una vocación de servicio ante su comunidad, que ellos realmente muchas veces trabajan con las uñas, porque el trabajo que ellos viven ante su comunidad los llevan a esforzarse y a buscar los beneficios, buscar el dinero para poder promover las obras de cada una de su comunidad, porque a diario van cambiando, se van presentando unas obras y realmente se están presentando más adelante también otros que desfavorecen y tenemos que tratar de mejorar en cada comunidad. El COMPES se ha esforzado por presentar proyectos para inclusión y para que estas personas se capaciten, pero también se ha esforzado de que incentivar proyectos para que se vinculen personas jóvenes, porque démonos cuenta que en muchas juntas de acción comunal todos los dignatarios son de avanzada edad, porque ellos llevan su don de servicio, su don de estar prestos a la comunidad. Esto viene de vocación. Entonces, es enseñarle a estos jóvenes a el trabajo de las distintas juntas de acción comunal. Para uno inscribirse a una acción comunal es desde los 14 años y ellos pueden empezar a aprender estas labores para así sustituir a las personas que con el tiempo no dejan de querer su comunidad, pero sí realmente entregan por diferentes causas, en especial por falta de salud o por cansancio realmente ya de trabajo y sin haber un reconocimiento. Nuestro municipio cuenta con 32 juntas de acción comunal. El desarrollo fundamental del municipio va enfocado en ellos. Esas 32 juntas de acción comunal se ha venido dando porque, si recordamos, eran muy poquitas juntas de acción comunal. Con decirle que yo me enfoqué en este proyecto por Centro Alto, ya que nunca he pertenecido a la Junta de Acción Comunal, pero sí he trabajado hombro a hombro con la Junta de Acción Comunal, siendo del Comité de Obras y buscando los recursos para mejorar la vida digna de nuestros habitantes. Entonces nos damos cuenta cómo estas personas se esfuerzan por conseguir los recursos para poder llevar un buen fin en esta Junta de Acción Comunal y no es reconocido a pesar de que existe una ley que el municipio no la ha cogido. Pues realmente, ay, yo no seguí pasándolos. En las diapositivas que yo traje, hay unas pequeñas fotos donde nos esforzamos para que no es basado solo en una junta de acción comunal, pero nos damos cuenta que ellos solo con la convocatoria de una pequeña asamblea, eso ya es trabajo, que dan un pequeño refrigerio, que en las jornadas de aseo
Esto es por mérito de cada habitante, por tener sus sectores bonitos, por tener algo que nos amerite estar en este predio y en estos territorios. Que las actividades que ellos efectúan durante los años, pues en el 2020 desafortunadamente no se pudieron presentar, pero muchas veces estas actividades las hacen en pro de la comunidad para poder celebrarles, digamos, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Niños, el Día de Halloween, el aguinaldo navideño y muchos más, porque son los cumpleaños de las veredas. Y así podría yo cansarme de decirme, porque de todas maneras cada Junta de Acción Comunal se esmeran por resaltar todas estas actividades y tener a sus habitantes de la mejor forma. Sin retribución monetaria, porque démonos cuenta que ellos no reciben un sueldo, no reciben un incentivo ni nada parecido. Esto lo hacen por mérito propio, por vocación, porque esto lo conlleva a elogiar realmente, a elogiar de que les gusta, de que están en pro de la comunidad, que el trabajo es colaborativo, de que ellos no se esfuerzan por correr a ver si les están pagando un sueldo, que con el hecho de estar convocando a una reunión tienen que sacar dinero para poder a que la gente llegue a su salón comunal y expresar las diferentes inquietudes. Entonces, con este proyecto lo que yo busco realmente es enaltecer este servicio que estos dignatarios tienen para nuestras comunidades y que se reconozca el esfuerzo, la colaboración de esta gente, el sentido de pertenencia por sus comunidades, porque esto es lo que más nos lleva, el amor propio por cada uno de nuestros habitantes y que tengan una vida digna. Que si nos damos cuenta, aquí hay muchos dignatarios que no reciben ni siquiera un gracias de la comunidad, pero ellos lo siguen trabajando con esmero y con voluntad, con amor propio por cada uno de sus familias, de sus habitantes, porque ellos si comienzan con sus familias, siguiendo con sus vecinos, con sus habitantes de toda la comunidad, porque hay comunidades que son demasiado grandes, juntas de acción comunal, que tienen muchísimos beneficiados. Que honrar a estos dignatarios nos van a llevar a tener de pronto algo que se amerita, que esto por mérito propio lo dio y que la ley 1989 nos lo dice, que es una vez en el año, pero una vez en el año que lo vamos a enaltecer, pero ellos se lo merecieran de pronto mucho más, pero pues al menos una vez en el año los agradaría que les den, pues obviamente como cada dignatario de turno lo tenga, consentir a sus dignatarios, porque pues dejamos el proyecto muy abierto para que así, a bien como lo tenga cada administración, lo puedan celebrar. Muchísimas gracias, presidente. Con gusto, concejal Sandra. ¿Alguna intervención de algún honorable concejal? La administración municipal desea participar sobre el tema que se ha convocado para el día de hoy sobre las juntas de acción comunal y el día que se pretende institucionalizar en el municipio de Sopó. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, doctor Marín. Tiene el uso de la palabra. Sí, señor, como ya lo habíamos indicado desde la comisión, pues esta iniciativa presentada por la honorable concejal Sandra, pues es una iniciativa que definitivamente convendrá a todos los dignatarios y presidentes y demás miembros de las juntas de acción comunal, ¿sí? Aparte de esto, pues dentro del marco normativo se establece desde la ley 743 y los demás normatividad al respecto, y en la última de la 1819 del 2019, pues este señalamiento y es un buen modelo y una buena forma de resaltar esta labor que realizan cada uno de los miembros de las juntas de acción comunal. Por eso desde la comisión la administración municipal ha apoyado
y respaldado esta iniciativa de la concejal Sandra, y la consideramos pertinente, oportuna y desde un marco jurídico viable para que se pueda ser aprobada por el Consejo Municipal. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, doctor Marín. Concejal Sonia Leal. Gracias, presidente. Un cordial saludo a la Administración Municipal, al Secretario de Gobierno y al jurídico, al doctor Marín. Sí, resaltar la iniciativa de este proyecto de acuerdo, que el objeto prácticamente es institucionalizar el Día de las Juntas de Acción Comunal. Es como premiar ese trabajo a honores que se hace, ¿sí?, voluntariamente, respaldado, como lo mencionaba el doctor, en la ley 743 y la 1989. Quiero respetuosamente, con la venia de la corporación y de la administración municipal, elevar unas proposiciones. La primera es en el artículo quinto, donde se contempla la sigla de asojuntas por la sigla de asojucos. ¿Cuál es el motivo? El municipio de Sopó, hay juntas de acción comunal, dice asociación de juntas y la sigla sería asojuntas, pero como hablamos de la asociación de juntas de Sopó, el motivo es asojucos, esa es la sigla correcta para el municipio de Sopó, es asojucos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Las vamos votando? Vale. Entonces, para, por favor, presidente, irlas, la elevo y de una vez irlas votando. Sí, perfecto, concejal. ¿Sí? Entonces, concrétenos la proposición y la elevamos. La proposición es hacer el cambio de la sigla asojuntas por asojucos. Perfecto. ¿Sí? Concejales que estén de acuerdo con la proposición de la concejal Sonia, por favor, levantar la mano. Informo a la plenaria, 9 honorables concejales de acuerdo. Perfecto. Pasa la proposición. Bueno. Informo a la plenaria, con el voto de la honorable concejal Graciela Torres, 10 honorables concejales de acuerdo. La siguiente proposición, presidente, es en el artículo quinto, dice textualmente, la Secretaría de Gobierno o quien haga sus veces socializará. Entonces, la proposición es y planificará y coordinará con la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Sopó las diferentes actividades a realizar. Entonces, es anexar esas dos palabras, planificará y coordinará con asojucos. ¿Sí? Planificará, coordinará y socializará. Ah. Sí. Es de forma. Sí, no hay problema. ¿No? Sí. Entonces, voy a defender el porqué de esta situación. La cuestión es que Asojucos o la Asociación de Junta de Acción Comunal es la que integra las 32 juntas del municipio de Sopó y es la que lidera y coordina y articula prácticamente necesidades y situaciones que viven directamente y las que están directamente en comunicación con las juntas de acción comunal de nuestro municipio y qué bueno sería que por parte de la administración, y lo digo con todo el respeto, se tuviera en cuenta no solamente la socialización, sino que mancomunadamente y en unión con Asojucos se hiciera esa labor, ese trabajo, donde se integraran esas actividades
entre la Junta Directiva de Asojucos, ¿sí? Porque es que Asojucos lleva una representación igual, tiene un presidente, tiene un secretario, tiene los respectivos vocales, y de cada Junta de Acción Comunal tiene dos integrantes, honorables concejales, tiene dos integrantes, es decir, 32 Juntas de Acción Comunal, multipliquémoslas por dos, serían aproximadamente 64 personas las que están integradas en Asojucos, Junta Directiva y más. Entonces, ya, entonces es tener en cuenta esa vocería de ellos para la realización de estas actividades. Ese es el porqué de tener en cuenta la planificación y coordinación con estas, con las Asojucos. Esa es la situación. Perfecto. Someto a consideración la proposición que eleva la concejal Sonia. ¿Vas a intervenir? Considerando que tenemos un concejal que se encuentra sesionando de manera virtual, lo vamos a hacer de manera nominal. ¿Ordinaria? Nominal. No. La concejal Graciela tiene buena conexión. La concejal Sonia nos está escuchando. ¿La concejal Graciela nos está escuchando? Que sí. Perfecto. Que sí. Listo, entonces vamos a hacerlo de manera ordinaria. Entonces, concejales que estén de acuerdo con la proposición de la concejal Sonia Leal, por favor manifestarlo, levantar la onda de la mano. Pasa la proposición. ¿Cuántos votos? Informo a la plenaria, 11 honorables concejales de acuerdo. Perfecto, pasa la proposición. ¿Alguna otra proposición, concejal Sonia? Sí, señor. En el artículo 5... y lo voy a leer textualmente, dice, el artículo 5 habla de estímulos, dice, como estímulos a los comunales por sus acciones destacadas en el desarrollo de sus actividades y gestiones con la comunidad, la Secretaría premiará anualmente a los presidentes y dignatarios. Ahí donde dice presidentes y dignatarios, considero respetuosamente que debe anexarse la palabra jóvenes y mujeres. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que la misma ley contempla que se debe darle, enaltecer a esas juntas de acción comunal, promover para que los jóvenes y las mujeres tengan iniciativa de pertenecer y de liderar esos procesos comunales, siendo tenida en cuenta las lideresas y la juventud. Tenemos que empoderar de los procesos comunales a la juventud. Entonces, considero respetuosamente integrar estas dos palabras, jóvenes y mujeres y dignatarios que hayan fomentado la participación de las comunidades en el trabajo en equipo y comunitario, equidad y justicia, participación e innovación social, transparencia, legalidad y solidaridad. Es eso, presidente. Gracias. ¿Alguna intervención sobre esta proposición, concejal Sandra Rojas? Gracias, presidente. Pues con respecto a lo que dice la concejal Sonia, la verdad, pues de todas maneras se va a enaltecer es a los dignatarios. Al momento de la proposición, con todo respeto, que ella está proponiendo, cesaría del objetivo del proyecto, ya que se está enalteciendo, porque esto iría antes, porque ahí donde se promueve los jóvenes mujeres. Entonces, ahí es al momento de la elección y nosotros estamos aquí exaltando, es el día de los dignatarios los que ya están elegidos. Perfecto, en ese orden de ideas pongo en consideración la proposición de la concejal Sonia, por favor, concejales que estén de acuerdo, levantar la mano. Informo a la plenaria, 3 honorables concejales de acuerdo. 3 concejales, no pasa la proposición. ¿Listo? ¿Alguna otra proposición, honorables concejales? Creo que no. Bueno.
No, estoy... La autora está de acuerdo con las proposiciones que se elevaron, sí, por parte de la plenaria. Son acogidas, gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguna otra intervención? Concejal Gustavo Sánchez. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. A ver, por favor, hagamos un poquito de orden. Sí, estamos como alterados, ya casi nos vamos, sí, entendemos que es viernes, pero por favor, un poquito de paciencia. Ya vamos a hacer unas cuantas intervenciones y declararemos la suficiente ilustración. Concejal Gustavo Sánchez. Gracias, señor presidente. Saludar a la administración municipal que se está haciendo presente el día de hoy con esta bonita iniciativa de la concejal Sandra Rojas, a todos los honorables concejales y a las personas que nos van a ver en algunos minutos o en algún tiempo determinado a través de las redes sociales. También pedirles disculpas por eso y no estar hoy en vivo con ustedes. Quiero mandarle un saludo muy especial por parte del vicepresidente de Asojucos, Nicolás Flores, que estuvo hace un momento con nosotros, pero por un tema de una reunión de participación ciudadana en el SIC, no pudo estar en estos momentos con nosotros. Pero muy amablemente me manda a leer una comunicación de parte de él. Básicamente dice eso: buenas noches, presidente de la corporación y a su mesa directiva, igualmente a los demás concejales, un saludo muy especial. A la concejal Sandra Rojas, autora del proyecto, un cordial saludo. El señor Jaime Martínez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sopó, les envía un saludo fraternal y le pide disculpas por no poder asistir a plenaria. Nosotros los presidentes de junta y demás dignatarios trabajamos por nuestra comunidad de manera desinteresada, con sentido de pertenencia, mucho corazón y amor propio por nuestra comunidad. A pesar de las adversidades y desplantes en algunos casos, no bajamos el ánimo ni agotamos esfuerzos. Este proyecto de acuerdo por el cual se institucionaliza la conmemoración del Día de Acción Comunal en el municipio de Sopó, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones, que se pretende resaltar la labor de los delegados de junta de manera cultural, deportiva, recreativa, etcétera, y a su vez celebrar el Día Comunal y establecer el Día Municipal de la Acción Comunal, hace un reconocimiento a nosotros y que vemos con mucho fervor y agrado esta iniciativa. En cabeza de los 32 presidentes de junta, que día a día alimentamos nuestro corazón recibiendo agradecimientos y apoyo de nuestra comunidad, vemos muy oportuno este tipo de iniciativas, de capacitaciones, proyectos, apoyo, asistencia y demás actividades que promueven, incentiven y refuercen esta hermosa labor. Mil y mil gracias, Nicolás Flores, vicepresidente de Asojucos. Entonces, eso es un comunicado que nos hacen llegar. Esto es algo que los 32 presidentes de junta le agradecen a usted como autora de este proyecto y que me lo hacen saber el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Sí, digamos que dándole lectura al proyecto de acuerdo, yo tenía pues un inconveniente respecto del título con el artículo primero en cuanto a lo que se hablaba de conmemorar y celebrar. Y pues en efecto me dirigí al proyecto de acuerdo en cuanto a las consideraciones y vemos que como conmemorar es el acto de recordar un acto o una persona. Y en efecto, este proyecto de acuerdo en sus consideraciones manifiesta que es importante recordar que la acción comunal se institucionalizó mediante la Ley 19 de 1958 y fue precisamente en Cundinamarca, en la vereda de Saucio de Chocontá, donde nació hace 60 años la idea de organizar a sus habitantes para trabajar por proyectos de beneficio común, a lo que se le dio el nombre de acción comunal. Entonces, vemos cómo hay coherencia en el título, como el hecho de hacer una recordación de este acto de la Ley 19 de 1959 y lo que ocurrió precisamente hace 60 años.
y cómo se rinde un homenaje a estas juntas de acción comunal cuando en su artículo primero y en su artículo segundo se habla de institucionalizar y celebrar el Día Municipal de la Acción Comunal el segundo domingo del mes de noviembre de cada año. Entonces, es coherente, digamos, ese hecho de que se va a celebrar a través de un acto o por consecuencia de un acto de una conmemoración que está reflejado pues, en el título del proyecto de acuerdo, para lo cual me permito destacar, resaltar precisamente la autoridad de la concejal Sandra Rojas, quien le dedicó todo el empeño y enhorabuena nos trae este proyecto de acuerdo para recordar, para celebrar y para rendir un homenaje a estas juntas de acción comunal que, como usted muy bien lo decía, en muchas oportunidades no reciben un agradecimiento y que a pesar de ello están consagradas a su labor por sus comunidades. Enhorabuena, concejal Sandra, enhorabuena también las proposiciones que se hicieron para alimentar este proyecto de acuerdo y que con la venia de los concejales, si ya no hay más intervenciones al respecto, elevo la proposición, concejal Sebastián Gómez y posteriormente concejal César Hilario. Yo creí que iba a elevarla y modificar el título. Gracias, señor presidente. Es que, según su argumentación, la verdad, bueno, saludar a todas las personas que están presentes el día de hoy y a las personas que nos siguen por los diferentes medios. La verdad, creí que iba a elevar la proposición de modificar el título que dice por el cual se institucionaliza la conmemoración del Día de la Acción Comunal y no la celebración. En el entendido de que no se conmemora como tal el día de el por qué se fundó, sino se celebra y se intenta como enaltecer y agradecer a las personas que están en ese momento electas. Entonces es un tema más de forma y no de fondo, sin embargo una cosa es la conmemoración y otra es la celebración, porque tiene lugar a las personas que de manera presente, no pasada, se encuentran en las juntas de acción comunal. Entonces quiero someter a consideración esa proposición. Es un tema más de forma que de fondo, pero pues considero que podría tener lugar. Digamos que el fondo del proyecto de acuerdo no es afectado, sino que la referencia que yo hacía era como una cuestión de encontrar sincronía entre el título y ese artículo segundo. ¿Sí? Artículo segundo. Pero vuelvo y me remito a lo que manifesté hace unos momentos. Cuando yo me remito a buscar la definición de conmemoración, me dice que es el acto de recordar a una persona o un evento. ¿Sí? Y es precisamente a ese evento al que yo me refería, de lo que ocurrió en la vereda en Chocontá hace y con la ley 19 de 1959. ¿Sí? Es recordar, pero aparte de recordar, vamos a celebrar ese acto. Por eso es que se encuentra coherente que se celebre un acto que se está conmemorando. Tal vez no es muy claro, ¿sí? pero para el evento, no sé si la autora esté de acuerdo con que este proyecto de acuerdo, por sincronía, se le pueda manifestar que se institucionaliza la celebración del Día de la Acción Comunal en el municipio de Sopó. Es la proposición del concejal Sebastián. Sí. Gracias, presidente. Pues la verdad, pues es como más de forma, porque realmente lo que queremos es celebrarle a los dignatarios, y pues me parece muy asertiva la proposición del concejal Sebastián, ya que pues sí, la conmemoración viene de las Juntas de Acción Comunal de hace 63 años, pero pues lo que queremos es celebrarle a los dignatarios, entonces estaría como de acuerdo. Entonces, concejales que estén de acuerdo con la proposición, por favor, levanta la mano. Once honorables concejales de acuerdo. 12 con la honorable concejal Graciela, que acaba de votar, sí. 12 concejales de acuerdo. Concejal César Hilarión.
Gracias, presidente. Digamos que las proposiciones que se han realizado hoy acá por los honorables concejales, el cual ha surtido una modificación en el proyecto inicialmente aprobado en comisión y que la administración las había visto el proyecto y había cogido todo el cuerpo de este. Hoy se han hecho unas modificaciones, pero su señoría no les ha preguntado a la honorable administración si están de acuerdo o no. No, es que el autor de este proyecto es la concejal Sandra Rojas. La administración municipal ha sido invitada a participar del estudio de este proyecto de acuerdo en su condición de personas que efectivamente van a tener la responsabilidad de ejecutarlo. ¿Sí? Pero realmente la autora es la concejal Sandra, es a quien le solicitamos o quien le manifestamos si está de acuerdo con o no con él mismo. Me está pidiendo el uso de la palabra el doctor Marín. Doctor Marín, con el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El tema ahí es que, como se había aprobado en comisión, no se le había dado aquí se le está dando como una carga extra al municipio, ¿sí? Que por un lado, y por el otro, pues no conozco bien cómo quedaría bien el texto de ese articulado con los cambios por ustedes aprobados, ¿sí? Entonces nosotros en este momento no sabemos exactamente qué fue lo que se aprobó por la corporación, toda vez que sí lo votaron, pero no quedó como bien o no dijeron cómo iba a quedar esta vez. En cuanto al tema de que se presentó por una honorable concejal, igual como lo dije inicialmente, se le está dando una carga adicional a la administración que no se le había dado en un principio, y por eso pues considerábamos y habíamos pedido la palabra anteriormente, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, aclarar que una vez este proyecto de acuerdo sea aprobado por la corporación, pues será remitido a la administración municipal para que haga sus correspondientes observaciones, si les parece, y pues las mismas serán remitidas nuevamente al Consejo Municipal para tal efecto. Sin embargo, si considera la corporación, le damos lectura al mismo para previamente antes de darle votación. Concejal Heiber Gómez. Gracias, señor presidente. Pues en vista, digamos, de las diferentes inquietudes presentadas por esta corporación y también las diferentes respuestas ya brindadas, pienso que podemos someter a consideración día de la plenaria la moción de suficiente ilustración, ya que pues prácticamente la gran mayoría de proposiciones que están realizando, con el total respeto a los honorables concejales, es algo de forma, más no de fondo. Perfecto, es una proposición de suficiente ilustración, la cual debe ser votada inmediatamente. Entonces, concejales, esta sí la vamos a hacer de manera nominal, concejales que estén de acuerdo con la moción de suficiente ilustración, por favor, manifestarse una vez se haga el llamado a lista. Esta es nominal. Honorable concejal Juan David Aldana Abella. Honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza. Sí. Honorable concejal Heiber Fernando Gómez Sierra. Sí. Honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Sí. Honorable concejal Sonia Leonor Leal La Torre. Sí. Honorable concejal María Margarita Mesa Buitrago. Sí. Honorable concejal Ingrid Estefanía Rodríguez Forero. Sí. Honorable concejal Franklin Roberto Rodríguez Lombana. Sí. Honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas. Claro que sí. Honorable concejal Sandra Yasmín Rojas Rodríguez. Sí. Honorable concejal Gustavo Adolfo Sánchez Llanos. Sí. Honorable concejal Graciela Torres Abril. Sí. Honorable concejal Oscar Javier Velázquez Pinto. Sí. Informo a la plenaria 12 honorables concejales de acuerdo con la suficiente ilustración del proyecto 003 de 2021. De forma nominal. En ese orden de ideas vamos a someter a votación el proyecto de acuerdo. Honorable concejal Juan David Aldana Abella. Honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza. Sí. Honorable concejal Heiber Fernando Gómez Sierra. Sí. Honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Sí. Honorable concejal Sonia Leonor Leal La Torre. Sí. Honorable concejal María Margarita Mesa Buitrago. Sí. Honorable concejal Ingrid Estefanía Rodríguez Forero. Sí. Honorable concejal Franklin Roberto Rodríguez Lombana. Sí. Honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas. Sí, señor. Honorable concejal Sandra Yasmín Rojas Rodríguez. Sí. Honorable concejal
concejal Gustavo Adolfo Sánchez Sí. Llano. Honorable concejal Graciela Torres Abril. Sí. Honorable concejal Sí. Óscar Javier Velázquez Pinto. Sí. Informo a la plenaria 12 honorables concejales de acuerdo. De forma nominal se somete votación del proyecto de acuerdo por el cual se institucionaliza la celebración del Día de la Acción Comunal en el municipio de Sopó, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones en bloque. Ok. Honorable concejal Juan David Aldana Bella. Honorable concejal Sebastián Gómez Pedraza. Sí. Honorable concejal Heiber Fernando Gómez Sierra. Sí. Honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Sí. Honorable concejal Sonia Leonor Leal La Torre. Sí. Honorable concejal María Margarita Mesa Buitrago. Sí. Honorable concejal Ingrid Estefanía Rodríguez Forero. Sí. Honorable concejal Franklin Roberto Rodríguez Lombano. Sí. Honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas. Sí, señor. Honorable concejal Sandra Yasmín Rojas Rodríguez. Sí. Honorable concejal Gustavo Adolfo Sánchez Llanos. Sí. Honorable concejal Graciela Torres Abril. Sí. Honorable concejal Óscar Javier Velázquez Pinto. Sí. 12 honorables concejales de acuerdo. De forma nominal, se hace la votación para que el proyecto de acuerdo 003 de 2021 pase a ser acuerdo municipal. Honorable concejal Juan Sebastián, Juan David Aldana Bella. Honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza. Sí. Honorable concejal Heber Fernando Sí. Gómez Sierra. Honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Sí. Honorable concejal Sonia Leonor Leal La Torre. Sí. Honorable concejal María Margarita Mesa Buitrago. Sí. Sí. Honorable concejal Ingrid Estefanía Rodríguez Forero. Sí. Honorable concejal Franklin Roberto Rodríguez Lombana. Honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas. Claro que sí. Honorable concejal Sandra Yasmín Rojas Rodríguez. Sí. Honorable concejal Gustavo Adolfo Sánchez Llanos. Sí. Honorable concejal Graciela Torres Abril. Sí. Honorable concejal Oscar Javier Velázquez Pinto. Sí. Bueno, de esta manera el acuerdo municipal por el cual se institucionaliza la celebración del Día de la Acción Comunal en el municipio de Sopó, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones, se ha convertido en acuerdo municipal. Dentro del término de ley será remitido a la Administración Municipal para su correspondiente sanción. Damos las gracias a la Administración Municipal, quien participó en la tarde-noche de hoy, al doctor Marín, al doctor Diego Cubillos, al doctor Javier Jiménez, a la personera municipal, a todo su equipo de trabajo, a todas las personas que nos siguen por los diferentes medios, a los honorables concejales, y siendo las 6:33 de la tarde, convoco para el día lunes 22 de febrero a las 4 de la tarde, con la citación a la Secretaría de Gobierno, y doy por terminado el orden del día. Que pasen feliz noche.